Saludo con afecto a los amigos del arte de Fandango, es curarte, que curarte es el proyecto. Voy a hablarles en efecto de una tradición bendita, que su importancia merita darle su valor y rango. Voy a hablarles del Fandango, Fandango en Loma Bonita. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Eladio Acosta Palafox. Les saludo con afecto desde esta capital piñera, Loma Bonita, Oaxaca, una ciudad muy bella y muy alegre. Bueno, pues yo provengo de una familia sonera. Mis abuelos materno y paterno, ellos gustaban de esta tradición. Y bueno, pues cuando era yo muy pequeño, íbamos de visita a una u otra casa de uno de los abuelos y siempre encontrábamos son en las dos familias. Y pues así crecimos en esa dinámica, viendo cómo mis tíos, mis abuelos iban al campo todas las mañanas a hacer pues labores cotidianas, pues, sembraban arroz, ajonjolí. Ahí vi cómo lo que comemos de manera cotidiana pues se produce en el campo. Yuca, camote, el cilantro, el perejil, la cebolla, todo eso yo veía admirado cómo podía llegar del campo a la cocina. Bueno, pues era una vida normal, más o menos un ambiente cotidiano ahí en nuestra vida. Y las señoras, las mujeres iban al río a lavar la ropa y después a hacer las labores de la casa. Llegaban los trabajadores, se preparaban un torito, luego les voy a platicar qué es un torito, y ese torito, pues después venía la comida, después de un descanso, pues ya se iban a su taller improvisado, rústico de carpintería, donde entre otras cosas hacían estos instrumentos, y veía yo cómo para fabricarlo, poco a poco, con herramienta, pues como machetes y todo eso, le llevaba meses construir un instrumento. Esa era una actividad que se podía ver todos los días en nuestra familia, allá por nuestra época de la niñez. Les voy a contar un poco del fandango en nuestra región, amigos, y también les voy a platicar ahora acerca de dónde se ubica Loma Bonita, Oaxaca. Loma Bonita se encuentra en una de las 8 regiones del estado de Oaxaca, en la parte norte de Oaxaca, que a su vez comparte la otra región, que es la región del Sotavento, con Veracruz y Tabasco. Sotavento significa donde azota el viento, y no es otra cosa más que, en términos marítimos, le decían vientos del Sotavento a los vientos que venían de mar adentro hacia tierra firme. Y a su vez, cuando los vientos van en sentido contrario, les llaman los vientos de Barlovento. Bueno, pues aquí en la región de Sotavento se encuentra Loma Bonita, Oaxaca, y pues es una zona donde históricamente el son y el fandango ha sido por varias centenas de años lo más fuerte de nuestras tradiciones. La región que ahora ocupa el Sotavento comenzó a diferenciarse socialmente desde el siglo XVI aproximadamente, en épocas de la conquista española. Había territorios ocupados por los señoríos del posclásico, en la cuenca del Papaloapan. Estamos hablando del territorio que por ahora se denomina Sotavento. Loma Bonita se fundó a principios del siglo XX a raíz de la construcción del ferrocarril que se estaba construyendo de Veracruz al Suchiate. Ya para entonces la región ya se encontraba consolidada como Sotavento. En 1901 se estableció una estación ferroviaria a la que le llamaron Estación Medina. Aquí se organizó un campamento para los obreros que laboraban en la construcción de las vías de ferrocarril. Tiempo después arribaron compañías norteamericanas que adquirieron grandes extensiones de tierra para el cultivo. Desde su fundación, Loma Bonita se ha poblado en sus inicios por quienes trabajaban en las vías del ferrocarril, por quienes vinieron a trabajar en el cultivo de la piña y por quienes vinieron tras la inundación de 1944. Esa época fue la que marcó el inicio de nuestra sociedad y población tal como es ahora.
la gente que venía de acá, de la región de la Tierra Baja, que eran las zonas donde se inundaban, pues llegaron aquí a refugiarse porque Loma Bonita, pues sí es loma. Es uno de los muy pocos lugares que no se inundaban de toda esta región de la cuenca del Papaloapan. Entonces mucha gente de esa región llegó y son los que le vinieron a dar el toque final a nuestra tradición del fandango y el son, como la conocemos hasta ahora, porque ellos ya traían también ese gusto por esa tradición. Loma Bonita es uno de los 42 municipios que pertenecen a esta parte norte del estado de Oaxaca, dentro de la región del Sotavento. Son 42 municipios, de los cuales muchos de ellos conservan la tradición sonera, muchos no, muchos la conservan aún, pero de manera ritual, solamente en eventos especiales como Día de Muertos, en algún velorio, cosas así, es como tocan sones, pero de manera ritual nada más. Muchos de estos municipios conservan sus tradiciones soneras, pero otros ya no. Aquí conviven amigos afrodescendientes en esta zona, afrodescendientes, chinantecos, mazatecos, mijes, mestizos, serie de grupos humanos que todos juntos le han dado vida a lo que es ahora la tradición del son y el fandango en Loma Bonita. Los instrumentos de son en la mayoría son de cuerdas. Así encontramos desde el más pequeñito, que le llamamos chaquiste. Chaquiste le llamamos pues por el tamaño, él es muy pequeño, así como ese mosquito muy pequeñito que hay en esta zona del Sotavento, que es muy latoso, ¿no? Da mucha guerra, es muy pequeñito. Así le llamamos nosotros a ese instrumento, por el tamaño, chaquiste, perdón. El mosquito es un poquito más grande y del mosquito sigue la jarana primera, después la segunda, y en ese orden, por el tamaño, va después la tercera como esta y sigue la leona. También hay instrumentos que se han incorporado pues desde la época más antigua que podamos imaginarnos, ¿no? Como estos instrumentos, por ejemplo, la quijada, que es de origen africano, y el marimbol, que también pues es de origen africano. Estos instrumentos tienen ese origen, pero se han incorporado al son y al fandango de una manera muy aceptable porque pues producen un sonido muy rico y enriquece mucho la música en los fandangos. El fandango es una fiesta con música de jaranas en torno a una tarima. Es una rica y variada expresión de rasgos culturales que conforma la identidad del sotaventino. Música, afinaciones, creencias, técnicas, instrumentos musicales, ritmos, sones, formas de vestir, la gastronomía, etc. Ese complejo acervo cultural implícito en el fandango, creemos que sería suficiente como para definir el Sotavento como una región cultural muy dada a lo festivo y a lo ritual. Seguramente lo que aporta cada uno de los tres, de las tres vertientes humanas, indígena, negro, el europeo, fortaleció las expresiones festivas que cada uno traía consigo, consiguiendo un espacio común en los ritos y las celebraciones. En aquel original entorno, las grandes distancias que separaban a los pescadores de los cazadores, comerciantes, acaparadores, ganaderos, cañeros, agricultores, arrieros, en fin, todos esos grupos humanos que existían, pero que estaban dispersos en la geografía, ese distanciamiento que existía entre ellos, hicieron que se valoraran mucho las reuniones, de tal manera que estas debieron cumplir múltiples propósitos, como congregar a la población a los oficios religiosos, hombres y mujeres de todas las edades, para comprar, vender, beber, jugar, enamorar, probar, bailar, hacer fandango y convivir entre todos. El fandango en Loma Bonita va muy de la mano con la llegada de la piña a esta población, que en un inicio se llamó Estación Medina, como se lo comenté hace un momento. Bueno, pues en 1901, según el libro de don José Luis Muñoz,
En 1901 llega a este lugar, a Estación Medina, Frank Peter. Era un norteamericano nacido en Illinois y llegó contratado por otro norteamericano para hacerse cargo de sus empresas, sus cultivos, sus plantaciones, y contratado por 2 años. Al término de ese compromiso que él tuvo con aquel paisano suyo, bueno, pues él ya tenía en mente lo que iba a hacer posteriormente. Y en mente tenía cultivar la piña. Ya para 1910, él ya estaba produciendo alrededor de 20.000 piñas por año. Nace así el auge de la piña en nuestra región, al grado de ser bautizada como Loma Bonita, como la capital piñera del mundo. El crecimiento de la población fue vertiginoso, pues llegaba gente de todas partes a trabajar en la siembra y la cosecha, y muchos se quedaron a vivir aquí. En ese tiempo, además de trabajar el campo, por las noches se improvisaban los fandangos entre la gente local y los que venían de las tierras bajas, también afectados por las inundaciones que eran muy comunes en esta región. Recordemos que Loma Bonita se llama así porque realmente es una loma, ya que por los 4 puntos cardinales se sube para llegar a la ciudad. Los fandangos se mantuvieron por muchos años en distintas sedes de la ciudad. Todos los sábados en el bar La Delita, por ejemplo, había frente a ese negocio una tarima. También frente a la tienda de Monroy, en la tienda El Ramalazo, acá en el barrio del Conejo, que es nuestro barrio, y en la cantina de José Armas, entre otros lugares. Quienes mantenían una tarima de manera permanente en sus negocios. Algunos otros se realizaban esporádicamente, me refiero a los fandangos, para celebrar acontecimientos diversos, ¿no? Pasado algunos años, los fandangos disminuyeron de tal manera que casi desaparecen. Aunque se mantuvieron en las comunidades como La Soledad, El Mirador, Santa Sofía y otras. Luego nos redescubrimos, nos dimos cuenta que somos muchos los jaraneros tradicionales en la ciudad. Familias que conservan la tradición, familia Campechano, por ejemplo, la familia Costa, la familia Aguirre, los Ramírez, los Gutiérrez. Les hablaré de la rama. La rama, amigos, es una tradición muy antigua en nuestra región. Es muy aceptada en la población porque pues, lleva implícito el misticismo de la Nochebuena y el nacimiento del Niño Dios. Entonces, es muy aceptada. La gente, cuando uno llega con la rama, te recibe con mucho gusto, te invitan a comer de lo que ellos están comiendo, de lo que están bebiendo, te piden otro son y bueno, se ponen a bailar con nosotros. Entonces, es muy antigua y muy aceptada en la sociedad del Sotavento. Bueno, y no como muchos piensan que la rama pertenece a un estado, pues no es así. La rama está en toda la región del Sotavento. Y bueno, pues cuando éramos pequeños, pues íbamos de casa en casa también, llevando una ramita y cantando los versos de las limas. Entonces es muy antigua esta tradición. Un punto muy importante es que, como les decía hace un momento, que vas visitando de casa en casa y te reciben con mucho gusto. Esta empieza, aquí en nuestra región, empieza el 16 de diciembre y termina el 24. Del 16 al 24, pues son 9 días que simbolizan los 9 meses del embarazo de la Virgen María, y el 24 que termina, pues en la noche, pues es Navidad, es Nochebuena. Y bueno, en el 2009 nosotros integramos, que tuvimos la oportunidad de organizar a la delegación que iba a participar en las fiestas de la Guelaguetza, incluimos la rama. Se oye a lo lejos la voz de gente en coro cantando un canto que va anunciando que nacerá el Niño Dios. La gente avanza por los hogares de los vecinos y el portalito divino que frente a todos avanza lleva la luz de esperanza para alumbrar el camino. Para comenzar, limas y limones, maricas y quequeques.
Existe una tradición más, y al igual que la rama, amigos, que es la tradición de la comparsa del viejo. Estas dos actividades se realizan en fin de año. La rama en Navidad y la comparsa del viejo el 31 de diciembre. En el transcurso del día, el 31 de diciembre, van las ramas, digo, van la comparsa, que son un grupo de personas, niños, jóvenes, adultos, que van, se disfrazan. Aquí entre ese grupo va un diablito, un médico, una mujer embarazada y otras personas ahí. Entonces la gente los espera con mucho gusto porque hacen cualquier cantidad de cosas chuscas que nos hacen reír, nos divierten muchísimo. Pero el verdadero contenido es el anuncio de que la mujer embarazada representa el año que está por llegar, ¿no? El año nuevo. Y el viejo, que ahí viene también con ellos, disfrazado de un ancianito con su bastón y barbas. Y pues a la hora ahí, pues le da el patatús al viejo y nace el año nuevo. Entonces ese es el simbolismo, pero en el trayecto pues nos divierten muchísimo. Y al igual que la rama también buscan el aguinaldo. Entonces, pues es parte de nuestras tradiciones. Y pues en esa comparsa se canta algo como esto, miren, les voy a contar. Ahí viene el viejo muriéndose de risa. Ahí viene el viejo muriéndose de risa. Porque a medianoche lo vuelven ceniza, lo vuelven ceniza. Y esa es la tradición del viejo el 31 de diciembre. Bueno, amigos, y esto ha sido a grandes rasgos algo acerca de la historia del fandango en Loma Bonita. Es muy poco el tiempo para contar una historia centenaria, ¿verdad? Pero lo hicimos con mucho gusto y agradecemos a la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca el espacio para dar a conocer nuestras tradiciones. Muchas gracias. Me tengo que retirar. Me voy en este momento. Si vienen al Sotavento, aquí los voy a esperar. Y ya les voy a contar de las historias no escritas, de esas historias fortuitas de la fiesta y el huapango. Ya les hablé del fandango, el fandango en Loma Bonita. Hasta la próxima.